En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, y vamos a centrarnos en la cuestión de las psicopatologías que definen al personaje. Si ustedes tienen alguna característica en común con lo que vamos a decir en este vídeo, probablemente tengan que consultar con un psicólogo o con un psiquiatra. Dicho esto medio en broma, dicho esto medio en serio, vamos a exponer algunas de estas psicopatologías, algunas de las características que configuran, que delimitan al protagonista de esta novela con un psicópata, con un loco, diríamos en el lenguaje ordinario, lo cual no significa mucho porque hay que precisar cuál es el contenido de la locura y cuáles son estos procedimientos. Como estamos hablando de literatura y no de psiquiatría, aunque sí hablaremos de cuestiones que tienen que ver con psicología, no podemos olvidar que estamos refiriéndonos a entes de ficción. Por lo tanto, si ustedes se consideran identificables con un ente de ficción, pues conviene que precisen en qué se sustantiva o en qué se fundamenta esta identidad. Porque no es lo mismo tener algunos aspectos en común con Napoleón que considerarse que uno es Napoleón. Son cuestiones francamente diferentes. Entonces, que haya rasgos en la personalidad de un personaje de ficción, como es Raskolnikov, con uno mismo, es inevitable. Pero que uno se considere Raskolnikov o se comporte como si fuera Raskolnikov es peligroso, sobre todo si se encuentra con alguna viejecita prestamista. Sea como fuere, aquí vamos a referirnos a los dos capítulos con los que se inicia la tercera parte de Crimen y Castigo. La tercera parte de Crimen y Castigo se constituye en un conjunto de una media docena de capítulos a los cuales vamos a referirnos a través de 5 vídeos. Es decir, que con este vídeo iniciamos una serie dentro de la serie más amplia de Crimen y Castigo en los que hay que considerar lo siguiente. En primer lugar, hay un par de secuencias de capítulos en los que Dostoyevsky presenta los rasgos psicopatológicos del personaje protagonista, de Raskolnikov, y los presenta de manera sucesiva, de manera discontinua, de manera segmentada, pero que configuran claramente toda la psicopatología de este personaje. Y no lo hace por casualidad, sino que lo hace precisamente en una serie de capítulos que se inician con estos dos, porque a continuación va a describir una conversación entre una conversación a cuatro bandas, es decir, entre Raskolnikov, el protagonista, su médico, Zosimov, su amigo, Razumihin, y su madre y su hermana, es decir, Dunia y su madre, Pulgeria. De tal forma que en este siguiente capítulo que veremos, no en este vídeo, sino en el siguiente vídeo, presentaremos a Dostoyevsky como un auténtico precursor de las ideas de Nietzsche. Es decir, que Dostoyevsky es un precursor de Nietzsche, Nietzsche es un precursor de Freud, y Freud es un filósofo que ha sido leído como un médico por los filólogos. Esa es la tesis que vamos a sostener. Pero, insisto, vamos a dividir esta tercera parte de Crimen y Castigo en una serie de 5 vídeos. El primero de estos vídeos, al que vamos a referirnos hoy, resumirá las características psicopatológicas del protagonista, Raskolnikov. El segundo de estos vídeos presentará a Dostoyevsky como un precursor de Nietzsche. De Nietzsche, que a su vez será un precursor de Freud. El tercero de esos vídeos se concentra en la conversación que Raskolnikov tiene con Sonia, la prostituta, que en la novela no aparece como prostituta, es decir, Sonia de prostituta en la novela solo tiene el nombre, es decir, es una chiquilla de 18 años que sirve de confesionario a Raskolnikov, quien le cuenta a esta mujer que él ha sido, le declara, le confiesa a esta mujer que él ha sido el asesino de Iliona Ivanovna, de la vieja prestamista. Esta escena es una escena profundamente teatral, de hecho constituye por sí misma constituye una pieza teatral en un acto
que preludia el encuentro del tema siguiente, al que le dedicaremos el próximo vídeo, el cuarto vídeo, que será la conversación que Raskolnikov mantiene con el juez Porfirio Petrovich. En esta conversación, Raskolnikov ante el juez se muestra cómo, en efecto, Dostoyevsky es no solo un precursor de Nietzsche, sino también un precursor de Freud. Es decir, que todo el pensamiento freudiano y toda la poética de Nietzsche y toda la poética de Freud tienen en Dostoyevsky, es decir, en la literatura, el discurso del filósofo o Nietzsche y del filósofo Freud tienen en la literatura sus componentes y sus fundamentos previamente articulados. Es decir, que cuando estamos leyendo a Freud o cuando estamos leyendo a Nietzsche, estamos leyendo a Dostoyevsky. Esta es la tesis fundamental que vamos a sostener. Nosotros siempre hemos sostenido la primacía de la literatura, no de manera exclusiva ni excluyente, pero sí hemos sostenido que la literatura siempre es un discurso que se come a otros discursos. La literatura se come a la filosofía, pero no es posible lo contrario. Es decir, la filosofía no se puede comer a la literatura, porque la filosofía no tiene todo lo que tiene la literatura, no tiene todo lo que hay que tener en literatura, le falta la ficción. Y la literatura tiene todo lo que tiene la filosofía y más. Por lo tanto, la literatura es un discurso que se come a la filosofía y la filosofía no se puede comer a la literatura. No se la puede comer de ninguna manera porque en la filosofía no cabe la ficción como cabe en la literatura. Y que no me digan que Platón incorpora en sus diálogos episodios ficticios y mitos y cuentos y todo eso. Sí, bueno, ya, pero también la paella incorpora arroz y por eso la paella no es una gramínea. Es decir, la filosofía hace lo que puede y la literatura hace lo que quiere. Hace lo que quiere. La filosofía hace lo que puede y la literatura hace lo que quiere. Y esa es la diferencia entre la literatura y la filosofía. Y finalmente, el último de estos vídeos dentro de esta parte lo dedicaremos a una secuencia final donde también en una escena profundamente teatral Raskolnikov es protagonista de una acusación, privada de un transeúnte que le declara que él es el asesino, y ese transeúnte lo sabe porque ha visto detalles esenciales del crimen cometido por Raskolnikov. De tal forma que, insisto, nos adentramos aquí en un itinerario de 5 sesiones, de 5 vídeos, donde es muy importante a la hora de interpretar cada cosa que vamos a decir, su situación en el contexto de la novela, en el contexto literario de la novela. En primer lugar, lo que vamos a tratar aquí, las características psicopatológicas del protagonista Raskolnikov. En segundo lugar, el diálogo que Raskolnikov mantiene con sus personajes más allegados, su madre, su hermana, su amigo, y Razumihin y el médico que lo trata, donde Dostoyevsky se presenta como un perfecto precursor de las ideas de Nietzsche y de Freud. En tercer lugar, el diálogo en una escena completamente teatral donde Raskolnikov confiesa a una Sonia que no está presente en la novela en funciones de prostituta, sino simplemente como una interlocutora absolutamente dominada desde una perspectiva además terriblemente machista por parte de Raskolnikov, quien, insisto, la utiliza como destinataria de su confesión. Es decir, no acude a la religión a confesar su crimen, sino que acude simplemente a un personaje de folletín como es una prostituta que está en funciones meramente de interlocutora, Sonia, en una escena absolutamente teatral, muy propia del teatro expresionista de Strindberg, que se desarrollará después, por ejemplo. Y la escena siguiente, que es la escena probablemente más importante de toda la novela, que es el diálogo clave que mantiene Raskolnikov con el juez instructor de la causa, y en la que Raskolnikov es un personaje totalmente nietzscheano antes de Nietzsche, totalmente freudiano antes de Freud, que revela claramente, insisto, cómo Dostoyevsky es el precursor de todo lo que estos individuos, Nietzsche y Freud y otros seguidores, harán con posterioridad. Es decir, que Nietzsche y Freud son unos rentistas de Dostoyevsky, en definitiva. Y finalmente tenemos, insisto, la escena teatral con la que se cierra esta tercera parte de la novela de Crimen y Castigo. Ahora bien, cuando hablamos de psicopatología, hablamos de muchas cosas. Pero no podemos olvidarnos de que aquí no estamos en una consulta psiquiátrica, ni en una consulta, ni en un gabinete psicológico, ni psicopedagógico, sino que estamos hablando de literatura. Y la literatura se toma muchas libertades cuando implica en sus ingredientes
todo tipo de elementos. Es decir, cuando algo entra en la literatura, deja de ser ese algo para convertirse en otra cosa. Ocurre con la medicina, ocurre con la historia, ocurre con la geografía. La geografía literaria no tiene nada que ver con la geografía del globo terráqueo, si el literato de turno quiere cambiarla, etcétera, etcétera. Es decir, el Persiles de Cervantes no se desarrolla en Islandia, sino que se desarrolla en una geografía septentrional que no tiene por qué corresponder con la cartografía conocida en su tiempo. Quiere decirse con esto que lo que entra en la literatura deja de ser lo que era, porque en la literatura se transforma en un material literario. Ya he dicho muchas veces que si una tormenta en literatura no se explica en términos meteorológicos, una enfermedad en la literatura tampoco se explica en términos médicos. Es decir, no podemos acudir a la literatura para interpretar medicinalmente, bioquímicamente, una psicopatología, una anomalía en el comportamiento, en la biología, en el conductismo o en la cognición. Es decir, la literatura exige explicaciones literarias, no explicaciones científicas, porque la literatura no es una ciencia, como han malinterpretado muchas personas que no saben leer lo que tienen delante, sino que la literatura es un arte, y como arte que es, no proporciona conocimientos, sino que los exige. A la literatura hay que llegar con conocimientos, porque, insisto, la literatura no es una ciencia, la literatura es un arte, y el arte no proporciona conocimientos, sino que los exige, ¿no? La música no proporciona conocimientos, sino que los exige. La literatura no proporciona conocimientos, sino que los exige. Y si no disponemos de conocimientos, no podemos interpretar las obras literarias. El gran daño que se hace a muchas personas hoy día en el sistema educativo es que no se les enseña a interpretar obras literarias, que son los textos verbales más complejos de cuantos existen realmente. Hoy día los comentarios de texto que hacen muchos adolescentes en los institutos se refieren a noticias de prensa, a debates de internet. Es decir, que se está tomando como ejemplo de aprendizaje lo que debe ser la manifestación de una vulgaridad. Es decir, los profesores de instituto en muchos aspectos, generalmente, hablo en términos generales, no en términos particulares, lo que hacen es presentarles a sus estudiantes textos extraídos de la prensa para hacer comentarios, lo cual es una cosa completamente absurda. Atreveos a hacer un comentario del Quijote o de la literatura de Cervantes o de Quevedo. No, os atrevéis a hacer comentarios de prensa de lo que escribió Perico, el de los palotes, ¿no? Para decir tonterías todos en grupo. En realidad, si fuerais buenos profesores, y algunos de vosotros lo sois, afrontaríais la interpretación de textos verdaderamente complejos. Atreveos a comentar un soneto de Quevedo, atreveos a comentar un soneto de Lope de Vega, atreveos a interpretar obras de Calderón de la Barca. Pero no, preferís leer a otro tipo de autores que publica la prensa. Es decir, cuando se forma a la gente en la interpretación de textos complejos, y los textos más complejos de cuantos existen son los textos literarios, las personas adquieren un conocimiento muy superior al de la interpretación, al que puede exigir la interpretación de textos vulgares, comunes y corrientes. Pero eso ya depende de la formación que haya recibido cada cual. Aquí, desde luego, vamos a interpretar textos literarios desde las exigencias que impone la literatura, no desde las exigencias que impone la actualidad. La actualidad no es más que la realidad interpretada por ignorantes. La actualidad no es más que la realidad interpretada por ignorantes. La actualidad es una parte muy deformada, disfrazada de la realidad. Es esa porción de la realidad interpretada y comunicada por los ignorantes. Eso es, en definitiva, la actualidad. Aquí vamos a interpretar la literatura en términos completamente diferentes a todos esos criterios. Y se subrayará en estos capítulos a los que nos vamos a referir, los dos capítulos de la tercera parte de Crimen y Castigo, se subrayará sobre todo la tendencia psicopatológica del protagonista. Rodia Raskolnikov se encuentra con su madre y con su hermana después de 3 años. Hace 3 años que no las ve y ellas lo esperan en su mechinal, en su tabuco, en su zakizamí, en su cajón, en la habitación en la que vive, por llamarlo de alguna manera. Débilmente le hizo una seña a Razumihin para que pusiera fin a todo aquel torrente de incoherentes y fogosos consuelos que prodigaba a su madre y a su hermana.
las cogió a ambas de las manos y permaneció 2 minutos en silencio. Imagínense ustedes, 2 minutos en silencio mirando fijamente a una persona a la que se tiene cogida de las manos, contemplando ya a la una, ya a la otra. A su madre la asustó su mirada, es decir, que un hijo asusta a su madre con ese comportamiento y con esa mirada. Imagínense ustedes cuál puede ser la mirada de un hijo para asustar a la madre que lo parió. En ella, en su madre, se delataba un sentimiento enérgico hasta ser doloroso, pero al mismo tiempo dejaba traslucir algo de fijo y hasta como de insensato. Su madre, Pulgeria Alexandrovna, rompió a llorar. Y se dice a sí misma y en público, pero es que no voy a poder mirar un poco a mi hijo después de 3 años sin verlo. Hablan del tema que les compete, que les ha llevado a verse, y es el matrimonio de la hermana de Rodia con Lucín, con el que hemos calificado del energúmeno mayor de Crimen y Castigo, un tío que es un auténtico energúmeno, un tipo rico, adinerado, que pretende casarse con ella para tenerla de criadilla, y a esa boda, a ese enlace matrimonial, Raskolnikov se opone. Tú te casas con Lucín por mi culpa, y yo no quiero víctimas, así que mañana le escribirás una cartita mandándole a paseo. Por la mañana me la das a leer y san, se acabó. Pero yo no puedo hacer eso, exclamó ofendida la joven. ¿Con qué derecho? O yo o Lucín, retiraos. Y entonces el amigo de Raskolnikov, Razumihin, que es el que teóricamente representa la razón y el racionalismo, le dice, pero vamos a ver, tú has perdido el juicio, eres un déspota. Se encolerizó Razumihin con Raskolnikov, pero este ni le respondió. Evidentemente, claro que es un déspota, porque no razona con su hermana, le da órdenes en términos machistas, en términos completamente patriarcales, como si él, Raskolnikov, tuviera competencias para negociar la ubicación matrimonial, la contratación matrimonial de su hermana, en funciones de su padre, como responsable, digamos, patriarcal, de su hermana, que actuaría como una auténtica mercancía. Es decir, bueno, esto es una actitud por parte de Raskolnikov, pues hoy día completamente discutible, e incluso también en su época ampliamente discutible, porque es la actitud de un déspota. Pensemos que ni siquiera en la literatura cervantina este tipo de actitudes están aceptadas, y hablamos de finales del siglo 16, si hablamos de Cervantes y de literatura cervantina, estamos ya hablando de finales del siglo XVI, donde este tipo de comportamientos son completamente proscritos por el racionalismo literario, por la razón literaria de un Cervantes. Y sin embargo, aquí nos encontramos nada menos que con un personaje que se presenta como muy moderno, como muy posmoderno, como muy jactancioso de sus psicopatologías, modelo de muchas psicopatologías contemporáneas, que actúa completamente en términos retrogradísimamente patriarcales, despóticos y además absolutamente impresentables. Si ustedes recuerdan esa escena de la segunda parte del Padrino, en la que la hermana de Michael Corleone, Connie, se presenta ante él y le dice que le pague un viaje por Europa con su nuevo novio con el que se va a casar, el Michael Corleone le dice literalmente delante del otro, ustedes recordarán la escena, le dice delante del otro, dile que todo esto ha sido una broma, despídete de él y vuelve con la familia. Pues aquí Rodia, Raskolnikov, se comporta con su hermana en unos términos completamente parecidos a los que Michael Corleone utiliza con su hermana Connie cuando trata de prohibirle explícitamente su relación con ese nuevo novio, ¿no? De hecho, él le dice, si quieres hacer un viaje pues por cualquier parte del mundo con este individuo, vete a una agencia de viajes, pero no trates de pedirme a mí dinero para que yo te pague ese viaje. El caso de Rodia es mucho más modesto porque tiene infinitamente menos poder que Michael Corleone, pero lo que le viene a decir es que le prohíbe sistemáticamente, sin ningún tipo de racionalismo, ese encuentro, esa relación.
El caso es que aquí comienza a haber también una relación emocional, vamos a decirlo así. No, no me atrevo a calificarla de amorosa, pero sí de emocional, porque Crimen y Castigo es una novela de amor sin amor. Es una novela de amor en la que las parejas se emparejan sin ningún tipo de contenido amoroso en su relación. Es decir, que la hermana de Raskolnikov, Dunia, se acaba casando con su amigo Razumihin, pero no vemos entre ellos ninguna relación amorosa. No, vemos en todo caso una relación emocional, afectiva o pasional, pero no de contenido amoroso. Por otro lado, la relación de Raskolnikov con Sonia, que nunca queda claro que deje de ejercer la prostitución, es una relación que presuntamente puede tener algún contenido amoroso por parte de ella, que nunca se explicita, hay que imaginarlo, y por parte de él lo que se explicita claramente es la ausencia de todo contenido amoroso. Es decir, que cuando en la novela Crimen y Castigo se produce una cita con la relación o el emparejamiento o la matrimonialidad de determinados individuos, lo que hay es una relación, pero sin amor, de ningún tipo. Es decir, es una novela de amor sin contenido amoroso. Y bueno, y lo de novela de amor muy rebajado, es decir, en unos umbrales extraordinariamente rebajados, porque lo que une a los personajes no es una alianza en el ejercicio del amor, sino que es una alianza de emociones desesperadas. Es decir, es gente que está completamente desesperada, que no tiene alternativa ni salida en la vida y busca satisfacerse emocionalmente en las relaciones con aquellos con los que se encuentra y no resulta radicalmente incompatibles. Pero insisto, es una novela de amor sin amor en este punto. De todos modos, nótese cómo el narrador describe la sensibilidad que tiene la hermana de Raskolnikov ante las miradas de su amigo Razumihin. A pesar de su alarma misma, Avdotya Romanovna, la hermana de Raskolnikov, con todo y no ser de carácter medroso, es decir, no era miedosa, veía con asombro y hasta con cierto susto el centelleante bárbaro fuego de las miradas del amigo de su hermano, se refiere a Razumihin. Y solo la ilimitada confianza que le había inspirado las referencias de Natasha acerca de aquel hombre feroz la libraban de la tentación de echar a correr y llevarse detrás a su madre. Quiero decir que, ¿cómo serían las miradas del Razumihin este que se la comía con los ojos? Pero eran... vamos, se la comía con los ojos, si me lo permiten, yo diría que se la comía sin cubiertos, ¿no? Es decir, no era precisamente de lo más exquisito, hasta tal punto que... bueno, no huía de este hombre, pues porque suponía que no la iba a agredir, pero desde luego no porque su mirada reflejara o fuera síntoma de otro tipo de cosas. Quiero decir que estamos hablando de pasiones desamoradas, es decir, aquí no hay contenido amoroso de ningún tipo. Y por otro lado, ella también reconoce que no es capaz de huir de él, que no es capaz de huir de él, con lo cual hay cierto acuse de recibo emocional. Se dice en un momento dado que la mentira es el único privilegio del ser humano, el único privilegio del hombre, indica el traductor, sobre todos los demás organismos. Nótese aquí el enorme contenido darwinista, es decir, se habla de la especie humana como de un organismo más entre el resto de los organismos, es decir, el ser humano como una entidad, como una criatura biológica que brota, como los demás seres vivos, del mundo animal, en definitiva. Y se advierte, en términos aforismáticos, que la mentira es el único privilegio de la especie humana, sobre todo los demás organismos. Bien, el aforismo es un género, no diremos literario, pero es un género parenético, es decir, es un género que tiene que ver con la parénesis, con los adagios, con la paremiología, con los refranes, y que naturalmente lo que plantea es una aseveración válida en un determinado contexto e inválida en cualesquiera otros contextos. Es decir, la declaración aforismática tiene sentido en un contexto y carece completamente de sentido en otros contextos. De tal manera que el aforismo siempre exige una determinada espacialización y una determinada temporalización, porque fuera de ese tiempo y de ese espacio, pues no solo no significa nada, sino que puede resultar incluso hasta ridículo.
El aforismo es un tipo de género discursivo muy frecuente en toda la literatura. Está en la base de la epístola y en la base del ensayo. Es decir, los géneros ensayísticos y los géneros epistolares tienen una genealogía común con la literatura parenética, con la literatura aforismática, y Crimen y Castigo, y Dostoyevsky, de hecho, es un autor que está muy implicado en el uso de este tipo de declaraciones sentenciosas, paremiológicas, aforismáticas, sentenciosas, parenéticas, en definitiva. Claro, no queremos nada más lejos, por nuestra parte, que hacer el ridículo corrigiendo a Dostoyevsky, porque además los aforismos no se corrigen, los aforismos se interpretan. Uno puede estar o no de acuerdo con ellos, lo cual es completamente irrelevante, porque estar a favor de un aforismo es lo mismo que estar a favor del teorema de Pitágoras, es decir, es completamente irrelevante. Al teorema de Pitágoras le importa un pito que la gente esté a favor o en contra de él, es que es completamente irrelevante. Eso es una cuestión... O sea, quien necesita estar a favor o en contra de las cosas es alguien que tiene problemas, problemas de satisfacción personal, y necesita declararlos públicamente. No. Dice, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con ti, ¿qué coño importa a nadie quien esté de acuerdo? Yo ni te conozco siquiera, ni quién eres. Eso es ridículo. Entonces, no, nada más lejos que hacer el ridículo corrigiendo un aforismo, y menos de Dostoyevsky. Pero la mentira no es que sea el único privilegio de los seres humanos. La mentira es sobre todo la negación de un mundo compartido. Mentir es negar la posibilidad de compartir una experiencia vital. Entonces, la mentira es sobre todo la negación de un mundo compartido. Es absolutamente imposible para el ser humano vivir sin mentir, y el caso es que, bueno, este psicópata como es Raskolnikov miente a cada paso, miente a su hermana, miente a su madre, miente a sus amigos, miente a todo el mundo. Absolutamente a todo el mundo. Cuando se plantea entre ellos la necesidad de casarse con el que hemos denominado el energúmeno, Lucin, que ya empieza a desear, no digo a enamorarse, digo a desear a Dunia, se interpone rotundamente desaconsejando esta relación. Y fíjense con qué palabras se interpone. Bueno, todos nosotros comprendimos esta tarde, es decir, cuando el energúmeno vino a visitarlos allí, enseguida, en cuanto entró, que ese hombre, Lucin, el energúmeno, no es de los nuestros. No porque llegara acabadito de salir con el pelo rizado de la peluquería, ni porque se diera aquella prisa a lucir su talento, sino porque es un espía, un especulador, porque es un judío y un charlatán, nótese el antisemitismo. Y todo esto salta enseguida a la vista. ¿Se figuran ustedes que tiene talento? Pues no, es un borrico, un asno, etcétera, etcétera. Es decir, lo desautoriza. Pero fíjense ustedes en qué términos lo desautoriza. Casi parece que está haciendo un comentario de Internet, un comentario de Facebook, ¿no? Aquí, en este punto, el personaje se caricaturiza a sí mismo utilizando esta nomenclatura y esta expresión. Pero trata, indudablemente, de quitar protagonismo a Lucin para ocupar su lugar, y al final lo acabará ocupando, porque Dunia se casa con Razumihin, aunque no tenga esa relación ningún contenido amoroso. Y digo que no lo tiene porque en la novela no lo manifiesta. O sea, el lector se lo puede atribuir, pero el lector también puede atribuir a Razumihin pues el hecho de ser una cacatúa, pero no, esto no significa nada. De cualquier manera, el narrador de la novela, dispuesto por Dostoyevsky, plantea, presenta, expone una gran belleza en la figura de la hermana de Raskolnikov. Avdotya Romanovna era, nótese cómo lo dice, notablemente guapa. No dice sobresalientemente guapa, lo cual sería un demérito, porque esto ya implica un exhibicionismo, del cual está exenta la protagonista de esta situación, de esta escena. Es decir, a veces ser notablemente guapa es más valioso que ser sobresalientemente guapa, porque el ser sobresalientemente guapa implica un exhibicionismo, insisto, que la protagonista de aquí no tiene. Era notablemente guapa, alta, maravillosamente bien hecha, fuerte, bien plantada, lo que se adelantaba en cada uno de sus gestos, y lo que en modo alguno era, por lo demás, un obstáculo para que también tuviese movimientos ágiles y graciosos. Toda esta representación, todo este retrato
prosopográfico de la belleza de Avdotia Romanovna exigiría un lienzo. Es decir, si algún ilustrador quisiera poner imagen a esta figura femenina, aquí tiene un auténtico reto para hacerlo a partir de la prosa de Dostoyevsky. Se parecía en la cara a su hermano, pero se la podía llamar, hasta lo que se dice, una belleza. Tenía los cabellos castaños, un poco más claros que los de su hermano, los ojos casi negros, centelleantes, altivos y al mismo tiempo, a veces por momentos, de una dulzura inusitada. Nótese que se la contrasta constantemente con su hermano, quien no sale tan bien parecido, aunque también pertenece a una familia de gente bastante guapa. Es decir, los Raskolnikov son genéticamente atractivos. Era pálida, naturalmente tiene que ser pálida. Una belleza romántica tiene que disponer de cierta palidez. No enfermiza, pero de cierta palidez. Era pálida, pero no con la palidez enfermiza. Ya se aclara enseguida, se aclara inmediatamente, ¿eh? Su rostro resplandecía fresco y sano. La boca la tenía un poco pequeñita y el labio inferior, fresco y rojo, sobresalía un ápice hacia afuera, juntamente con la barbilla, única irregularidad en aquel bellísimo rostro, pero que le infundía un especial carácter, entre otras cosas, cierta altivez. Así lo dispone el narrador, así hay que entenderlo semánticamente. La expresión de su semblante era siempre más bien seria que alegre, preocupada, pero qué bien le iba aquel rostro a la sonrisa, qué bien le sentaba el reír jovial, juvenil, desenfadado. Comprensible era, pues, que el fogoso, franco, sencillo, honrado y fuerte, como un caballero antiguo, Razumihin, que jamás había visto en su vida nada semejante, perdiera el juicio a la primera mirada. Le suele ocurrir esto a mucha gente, que nunca en su vida ha visto nada semejante, entre otras cosas porque tiene una vida que no está expuesta precisamente a la contemplación de la belleza, sino dedicada a la filosofía. Son cosas muy diferentes, son cosas realmente muy diferentes, ¿no? Si Tomás de Aquino, Federico Nietzsche o Spinoza hubieran conocido verdaderamente la belleza, probablemente, no digo que no se hubieran dedicado a la filosofía, digo que hubieran hecho una filosofía completamente diferente, ¿eh? Porque, en fin, la vida que llevó un Tomás de Aquino, un Federico Nietzsche o un Spinoza no es la vida que lleva un filósofo inteligente. Otra cosa es que hayan hecho una buena filosofía, pero se puede hacer una filosofía siendo una persona muy poco inteligente. Es perfectamente compatible. No obstante, vamos a hacer referencia también aquí a la madre, porque si la hija es muy mona, la madre, de 43 años, no lo es menos. Es una cosa curiosa. Dice el narrador: pese a tener Pulgeria Alexandrovna sus 43 años, aún conservaba vestigios de su pasada hermosura, eso sin contar con que parecía de mucha menos edad de la que tenía, según suele acontecerles a esas mujeres que han conservado la limpidez del alma, la frescura de impresiones y el honrado y puro ardor del corazón hasta las cercanías de la vejez. Bien, a mí, si Dostoyevsky viviera, me tendría que explicar el final de esta frase, porque yo puedo admitir que una mujer de 43 años se corresponda con la descripción que da de Pulgeria Alexandrovna, es decir, puedo admitir el realismo literario de esta descripción, naturalmente. No estamos hablando de literatura sofisticada o reconstructivista, podemos estar hablando de literatura crítica o indicativa en la que los términos son reales y las relaciones entre los términos son también reales. Puedo creer en esta verosimilitud, pero lo que ya me cuesta mucho trabajo es creer que esto le suele acontecer a las mujeres que han conservado la limpidez del alma, porque no sé lo que es el alma, no sé cómo se limpia el alma, ¿no? Pero es que tampoco en términos metafóricos sé cómo se limpia algo que no existe. Es decir, se limpia el alma, yo puedo saber cómo se limpian los dientes, o puedo saber cómo se limpia el hígado o el riñón, pero no cómo se limpia el alma. Tampoco puedo entender en qué consiste el puro ardor del corazón hasta las cercanías de la vejez. Es decir, esto, claro, si esto lo tomamos en un sentido literal no tiene ningún sentido, pero ya hemos dicho que la literatura es la negación del sentido literal. Ahora bien, escurrir el bulto de una explicación en declaraciones completamente simbolistas en una novela que exhibe constantemente el realismo psicológico es una caída por despresurización de la cabina narrativa. Quiero decir que aquí
vamos a ver, señor Fiódor Dostoyevsky, ¿por qué se sale usted por esta tangente? ¿Por qué no es capaz usted de explicar el fundamento de esta belleza de 43 años sin acudir a la metafísica? No lo sabemos, no lo sabemos, porque esa es una manera de escurrir el bulto de forma muy gratuita. Aquí tuvo un bajón, ya digo, es una despresurización de la cabina narrativa del autor. Sí queda clara la inquietud de la madre por la salud mental de su hijo, de Raskolnikov, y de hecho es el tema fundamental de sus conversaciones con el médico Zosimov. El médico Zosimov, del que más adelante descubriremos, pero ya lo adelanta ahora, que es la primera vez que ejerce la medicina, es decir, que Raskolnikov es su primer paciente. De forma que este médico se parece cada vez más a una caricatura del médico que parece ser salido de los personajes de la comedia del arte italiana, de Il Dottore, porque parece ser que tiene un único paciente, porque si Raskolnikov es, por el momento, su primer paciente, pues no deja de ser curioso este médico, ¿no? Este médico de literatura, este médico personaje costumbrista, este médico que es caricatura de los médicos de la literatura. A la inquieta y tímida pregunta de Pulgeri Alexandrovna al médico sobre si, comillas, se cita, ¿tenía algunas sospechas de enajenación mental? Es decir, le pregunta al médico, ¿usted sospecha que mi hijo tenga algún tipo de enajenación mental? Respondió el médico, con sonrisa plácida y sincera, que habían exagerado mucho sus palabras, que era cierto que al enfermo se le advertía algo así como una idea fija, algo que parecía delatar una monomanía, tanto más cuanto que él seguía ahora con extraordinario interés ese sector de la medicina sumamente intrigante. Es decir, que la literatura ya acusa recibo claramente de lo que más adelante, incluso la novela naturalista, que no va a prestar mucha atención a la psicología, la novela naturalista, lo que presta atención a la psicología es la novela realista, la novela naturalista presta atención a la fisiología y a lo psicológico en tanto que se supedita a un concepto biomédico, a un concepto clínico de problemas orgánicos. Es decir, que la novela naturalista lo que desarrolla en todo caso es una concepción biologicista, biomédica, dirían biológica, de la psicología. Es decir, que la novela naturalista está en consonancia con su tiempo, con la tendencia entonces dominante de la interpretación psicológica que era la reducción biologicista. La reducción biológica. No concebimos que la novela naturalista sostenga una interpretación cognitiva de los problemas psicológicos, que es propia ya del siglo XX, o una interpretación incluso conductista de los problemas psicológicos, que se da también propia de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Quiero decir que la novela naturalista, hija de su tiempo, desarrolla sobre todo una preocupación fisiológica por los problemas humanos. Y en tanto que se ocupa de problemas psicológicos, en menor medida que de los problemas fisiológicos, naturalmente da una interpretación de los problemas psicológicos desde la óptica fisiológica, desde la óptica biomédica, de su época, de su tiempo. Hay una cuestión muy curiosa que quiero mencionar aquí porque me la preguntaron en cierto momento. Les voy a leer el párrafo y después les comento la pregunta que me hicieron. Al final de estas conversaciones, en una escena también costumbrista, el amigo de Raskolnikov, Razumihin, futuro cuñado suyo, y el médico Zosimov coquetean acerca de las posibilidades que el médico Zosimov tiene para seducir a la patrona de Raskolnikov. Y le dice Razumihin, te aseguro que no tendrás que tomarte mucho trabajo para seducir a la patrona de Raskolnikov. Bastará con que le endilgues todas las simplezas que se te ocurran. Bastará con que te sientes a su lado y le des conversación. Es decir, es un manual de seducción básico, ¿no? La principal forma de seducción es tomarse al interlocutor en serio. Eso es la principal forma de seducción. Lo primero es fingir tomarse al interlocutor en serio. Eso es absolutamente fundamental. Otra cosa es que se lo tome uno en serio o no, pero hay que fingir que se lo toma en serio. Esa es la principal forma de seducción.
Además, eres médico, así que puedes dedicarte a curarla de cualquier cosa. Tiene un clavicordio. Yo ya sabes que tecleo un poquillo. Toco una cancioncilla rusa auténtica, vertiendo estoy ardientes lágrimas. Ella se despepita por ese tipo de canciones. Por ahí empecé yo, pero tú, para el piano, eres un virtuoso, le dice. Eres un maestro, un Rubinstein. Te lo juro que no te pesará. Claro, algunas personas me han preguntado, pero vamos a ver, ¿cómo hace mención aquí Dostoyevsky de Rubinstein cuando Crimen y Castigo se publica en 1866, un año antes de la muerte de Rubén Darío, un año antes de la muerte de la primera novela, de la escritura de la primera novela nacionalista, naturalista, Teresa Gacán de Zola? Y Arturo Rubinstein nació en 1887. Entonces, claro, ¿cómo Dostoyevsky puede decir que se es un virtuoso del piano, un maestro de la interpretación pianística, un Rubinstein, cuando Crimen y Castigo se publica en 1866 y Arthur Rubinstein nace en 1887? Bien, pero hay más pianistas del mismo nombre. Es decir, aquí Dostoyevsky no está haciendo profecías, no está hablando de... Habla de Rubinstein, pero no de Arthur Rubinstein, el pianista polaco, sino que habla de Anton Grigorievich Rubinstein, que es un pianista ruso que nace en 1829 y muere en 1894. Esa es la cuestión. Un pianista, además, que nació en San Petersburgo. No el pianista polaco Arturo Rubinstein, sino el pianista sanpetersburgués Anton Grigorievich Rubinstein también. Son cuestiones que tienen que ver no con la traducción, sino simplemente con datos. Hay más pianistas del mismo nombre. Claro, podría haber mencionado también a Franz Liszt como pianista o a Zmundo Neupert, pero menciona a Rubinstein antes de Arturo Rubinstein. El caso es que quería mencionar esto para dar respuesta a esa pregunta que me hicieron. Con todo, el problema de la enfermedad mental sigue siendo patente, sigue siendo manifiesto, y se habla de los enfermos mentales, de los monomaníacos, de los que tienen una idea fija patológicamente. Hoy a esto se le llama ser un friki, por ejemplo, y no se considera que los frikis sean enfermos mentales, pero ya diremos por qué. Porque has de saber, le dice el amigo de... Razumihin al médico, porque has de saber que esos monomaníacos hacen de una gota de agua un océano. Ven despiertos las cosas más fantásticas. Según yo recuerdo anoche de ese relato de Zamiotov, inferí con toda claridad a mitad del asunto. ¿Cómo es esto? Es lo siguiente. Un caso conozco yo de un hipocondríaco, cuarentón, incapaz de aguantar diariamente las burlas que un chico de 8 años le gastaba en la mesa. ¿Y qué fue? Pues que lo asesinó. Y fíjate, todo mal vestido, un policía brutal, una enfermedad incipiente y semejante sospecha, de un hipocondríaco enajenado, etcétera, etcétera. Es decir, empieza a hacerse referencia constantemente a los problemas patológicos de seres humanos que dan como respuesta el crimen. Es decir, aquí no se trata de patologías inocentes. Un friki que coleccione pues objetos con el nombre de una persona, o fotos con el nombre de una persona, no. Se trata de patologías que desembocan en el suicidio o en el homicidio. Es decir, se trata de patologías criminales, que son las que están presentes en esta novela, como objeto fundamental, como objeto de referencia fundamental. La patología de la criminalística. Y esto resulta mucho más atractivo para los lectores de novelas, sobre todo lectores de novelas en un contexto relativamente folletinesco. Crimen y Castigo tiene muchos componentes folletinescos. Pero, insisto, no es lo mismo la patología inocente, la patología que no da lugar a consecuencias, que la patología que supone cometer crímenes cuando los destinatarios de esos crímenes, pues es, en un caso, un niño de 8 años o una vieja prestamista que además representa un instrumento miserable de opresión social, desde determinados puntos de vista. Claro,
El diálogo continúa y la hermana de Raskolnikov y su madre siguen hablando con Razumihin acerca de los problemas mentales y temen que su hijo pueda estar afectado de estos problemas mentales, de estas psicopatologías. ¿Qué decirles a ustedes?, les dice Razumihin. Hace año y medio que trato con Rodión, con Raskolnikov. Es hosco, adusto, altivo y orgulloso. Claro, pero estos no son rasgos de propios de una psicopatología, a menos que la osquedad, la adustez, la altivez y el orgullo sean patológicos. Pero claro, es que patológico es simplemente comer dulces o comer ácidos o bases, ¿no? O con alimentos con estas sustancias, si son patológicos los hábitos de ingestión. En los últimos tiempos, prosigue Razumihin, y puede que mucho antes, se ha vuelto quisquilloso e hipocondríaco. Hipocondríaco en esta época tiene un sentido mucho más amplio que imaginar padecer enfermedades. Hipocondríaco es un trastorno del ánimo, una anomalía en el pathos, en definitiva. Generoso y bueno es. Sí, bueno, pero generoso y bueno era Hitler con sus amigos, o sea, y con su perra también. O sea, eso no significa absolutamente nada. Es que eso no significa absolutamente nada. Uno puede ser generoso y bueno con dos o tres personas, o con dos o tres mil personas, o con dos o tres millones de personas, y puede ser un criminal con seis millones de personas. Esto no significa absolutamente nada. No gusta de exteriorizar sus sentimientos y antes prefiere proceder con dureza a revelar por medio de palabras lo que guarda en su corazón. Bueno, lo que guarda en su corazón es una manera muy cursi de evitar decir algo más relevante. Lo que guarda en su cabeza, lo que guarda en su cerebro, lo que guarda en su voluntad. Claro, aquí definimos con una metáfora un término real que puede ser lo que guarda en sus malas intenciones, podríamos decir, depende, ¿no? Pero claro, se supone que el corazón siempre alberga buenas intenciones, ¿no? En fin, a veces, por lo demás, no es nada hipocondríaco, es decir, no manifiesta ninguna alteración en su carácter, anómala, sino sencillamente es frío y de una insensibilidad que raya en algo antihumano. Así, ni más ni menos, como si alternaran en él dos caracteres encontrados que por turno se manifestasen. Claro, aquí está hablando de una bipolaridad. Está hablando de bipolaridad. Como si alternaran en él dos caracteres encontrados que por turno se manifestasen. Esto es lo que hoy día llamaríamos bipolar. Claro que hay gente bipolar, tripolar, tetrapolar, pentapolar, etcétera, etcétera. Decapolar, ya no lo sé cómo llamarlo. A veces es terriblemente taciturno. Para nada tiene tiempo, todo el mundo le estorba. Claro, para nada tiene tiempo. Resulta que ni estudia ni trabaja, pero para nada tiene tiempo. Es una cosa sorprendente esta, ¿no? No sé cómo hacen los que estudian y trabajan, pero bueno, este ni estudia ni trabaja, pero no tiene tiempo para nada. Ni se ocupa de hijos, ni de padres, ni de María Santísima, pero no tiene tiempo para nada. Es curioso esto. Esto es precursor de los ninis, pero impresionantemente. Para nada tiene tiempo, todo el mundo le estorba y él se está tendido sin hacer cosa alguna. Claro, a mí que me expliquen cómo se puede hacer esto, ¿no? Yo de mayor quiero ser así, no tener tiempo para nada y no hacer nada a la vez. Es una cosa curiosa. No escucha lo que los demás hablan, es decir, no tiene capacidad para prestar atención. Claro, esto cualquier psicólogo de hoy tipificaría estas características como esto significa tal cosa, hiperactividad y todo esto. Ya sabemos que la psicología tiene narraciones fantásticas para explicar todo lo que sucede, pero ya hemos dicho en muchas ocasiones que sabe más psicología un delincuente que un catedrático de psicología. Pero bueno, jamás se interesa por aquello que en determinado momento interesa a los demás. No escucha lo que los demás hablan. Esto a veces puede ser un signo de inteligencia, no precisamente de psicopatología, porque podríamos decir, no lee lo que los demás escriben. Claro, si mucha gente no leyera lo que alguna otra gente escribe, tendría más salud mental. Si mucha gente no prestara atención a lo que muchos otros dicen, dispondría de mayor salud mental. A veces, no saber leer ni escribir y no prestar atención, no prestar audición a determinadas declaraciones nos proporciona una mayor salud emocional y una mayor salud intelectual. Esto también hay que tenerlo en cuenta. De hecho, si los tiempos modernos insisten tanto en proporcionar
a la gente conocimientos para saber leer y escribir, es decir, en alfabetizar a la gente, no es tanto por hacerla más culta, sino por disponer los mecanismos para que los seres humanos que saben leer y escribir puedan caer más fácilmente en cebos, en trampas que están diseñadas para los que saben leer y escribir. Es decir, el analfabetismo privó a mucha gente durante muchos años de ser engañados verbalmente a través de textos escritos. Hoy día la alfabetización en un determinado nivel de bajeza, es decir, en un determinado nivel de miserable, ¿verdad?, permite acceder a un tercer mundo semántico. Es decir, solo quien sabe leer y escribir de forma muy cualificada tiene conocimientos suficientes para sustraerse a las trampas que se objetivan en textos escritos o en discursos hablados. Pero el empeño que se ha puesto hoy día por los diferentes sistemas educativos de todo el mundo en alfabetizar a la gente no es tanto por hacerla más culta, sino por hacerla más vulnerable a los mensajes que engañan a través de discursos escritos. A través de discursos escritos. Cuando a la gente se la engaña a través de formas de discurso que no requieran escritura, tipo emoticonos y cosas así, pues el empeño en alfabetizar a la población será mucho menor. Es decir, que no se crea nadie que esta alfabetización planetaria, esta alfabetización globalizante, es una preocupación por el grado de cultura de la gente, ¿no? La cultura se transmite en la medida en que con la cultura se transmiten los mecanismos necesarios para engañar a la gente. Y entre esos mecanismos necesarios para engañar a la gente resulta imprescindible habilitarla para el uso de la escritura en un determinado nivel. No en un determinado nivel complejo o superior, sino en un determinado nivel básico. De hecho, ya he dicho con anterioridad que la mayor parte de la enseñanza media está destinada a hacer comentarios de texto, de textos de muy pobre calidad intelectual, es decir, de textos periodísticos, pero no comentarios de textos de una gran complejidad intelectual, como pueden ser textos poéticos o textos de Cervantes. ¿Cuántos profesores de instituto pueden interpretar en términos complejos sonetos de Quevedo en sus clases para los estudiantes? ¿Cuántos? Pues varios, pero muy pocos, porque la mayor parte no son capaces de hacer esto. No son capaces de hacer esto porque no pueden. En primer lugar, porque no tienen un público competente para seguirles, y en segundo lugar, porque ni ellos mismos lo saben hacer. Ni ellos mismos lo saben hacer. En la mayor parte de los casos esto no es posible. Esto no es posible. No es posible. Es muy crudo decirlo, pero es la pura verdad, es la pura realidad. No todo el mundo sabe interpretar sonetos de Lope de Vega, no todo el mundo sabe interpretar sonetos de Góngora, no todo el mundo sabe interpretar el Polifemo de Góngora. No todo el mundo sabe hacer esto, no todo el mundo sabe hacer esto, ni todo el mundo lo puede exigir, evidentemente. Bien, estas son, insisto, las características psicopatológicas que el narrador de Crimen y Castigo atribuye a Raskolnikov. Y después, inmediatamente después de que Razumihin advierte que Raskolnikov no escucha lo que los demás hablan, inmediatamente después el narrador subraya que Avdotya Romanovna, la hermana de Raskolnikov, también tenía la costumbre de no escuchar lo que otros hablaban. Sin embargo, en el caso de Dunia lo interpretamos como un signo de inteligencia, y en el caso de su hermano Raskolnikov lo interpretamos como un signo de psicopatología. Nótese que la misma conducta puede dar lugar a interpretaciones diferentes, psicopatológica en un caso, sana en otros, aunque la conducta sea la misma. De ahí que uno de los principales problemas con los que se encuentra la psicología sea determinar ¿cómo objetivar una enfermedad mental? ¿Qué es una conducta anómala? ¿Qué es una conducta anómala? Es algo muy difícil de advertir. Se subraya que Raskolnikov no ama a nadie. Y dice Razumihin, él no ama a nadie y es posible que nunca llegue a amar a nadie. Bueno, es que los locos no aman. Los locos no aman porque las psicopatologías que padecen les implica, en muchísimos aspectos, la imposibilidad de llevar una relación normal dentro incluso de lo que se entiende por una relación normal en términos amorosos, si es que alguien puede determinar en qué consiste una relación amorosa normal, porque este es el principal problema. Insisto, lo más difícil para la psicología es explicar en qué consiste una anomalía, porque es que las normalidades varían históricamente y las anomalías también varían históricamente.
No en todos los casos, pero es que explicar precisamente qué es una anomalía, pues es el mayor reto al que se enfrenta la psicología. ¿Qué es una conducta normal? Dice la madre que lo parió, dice de su hijo, jamás pude confiar en su carácter, ni aun cuando tenía 15 años. Convencida estoy de que ahora podría salir haciendo, mi hijo, de pronto algo que hombre alguno nunca pensara hacer. Es decir, que es imprevisible. ¿Eh? Es imprevisible, completamente imprevisible. Estos episodios terminan con una nota, no con una carta, no podemos hablar aquí más bien de carta, sino más bien con una nota en forma de carta del energúmeno dirigida a la hermana y a la madre de Raskolnikov. Vamos a leer esa carta. Nótese que esta carta es la retórica del energúmeno, es la epístola del energúmeno, es decir, la epístola, la escritura de un hombre cursi, malévolo, perverso, ridículo, grotesco y necio. Es decir, no se puede ser peor. Y así escribe un energúmeno. Muy señora mía Pulgeria Alexandrovna, tengo el honor de comunicarle que debido a obstáculos imprevistos que surgieron, no pude salir a recibir a ustedes a la estación, enviando con ese objeto a persona sumamente capacitada. Claro, yo no sé cómo es una persona sumamente capacitada para recibir a alguien en una estación, pero este sí lo sabe. Asimismo, me veré mañana también privado del honor de verla con motivo de un asunto inaplazable en el Senado, Senado con mayúscula, a fin de no ser un obstáculo para la entrevista de usted con su hijo y Avdotia Romanovna con su hermano. No podré tener el honor de visitar, este debe tener el honor de ir al váter a limpiarse el culo también, porque hablan unos términos que son absolutamente grotescos cuando comunica experiencias impresentables. No podré tener el honor de visitarlas a ustedes y presentarles mis respetos en su domicilio hasta mañana a las 8 en punto de la tarde, a propósito de lo cual me permito dirigirle mi ruego encarecido y añadiré terminante de que a nuestra común entrevista no se halle presente Rodion Romanovich, pues de una manera sin ejemplo e insolente me insultó ayer con ocasión de la visita que le hice por estar enfermo y además porque hemos de tener personalmente una explicación indispensable y circunstanciada tocante al punto consabido respecto al cual deseo conocer su personal opinión. Desde luego, este señor es digno de ser miembro de cualquier academia, cualquier institución noble, porque desde luego habla con los términos propios de este tipo de academias. Tengo al mismo tiempo el honor, este tiene el honor de todo, tengo al mismo tiempo el honor de notificarles que, si no obstante mi ruego, me encontrase ahí con Rodion Romanovich, me vería precisado en tal caso a retirarme en el acto, y entonces no tendrían ustedes a quién culpar, sino a ustedes mismas. Escribo esto suponiendo que Rodion Romanovich, que cuando yo lo visité parecía tan enfermo, podría ponerse bueno en el espacio de 2 horas y echarse a la calle e ir a visitarlas a ustedes. En efecto, así fue. Es decir, el cursi puede ser cursi, pero no tonto. En todo momento. Tiene intervalos también. He podido convencerme de ello por mis propios ojos en el domicilio de cierto borracho atropellado por un coche y muerto a consecuencia del accidente y a cuya hija, una muchacha de mala nota, entregó anoche nada menos que 25 rublos con el pretexto de ayudar a los gastos del sepelio, cosa que me sorprendió grandemente, sabiendo cuánto trabajo le habría costado reunir esa cantidad. Es decir, le dice a la madre que su hijo dio 20 rublos a una muchacha de mala nota, es decir, a una prostituta, hija de un borracho al que acaban de atropellar en la calle. Bueno, claro, esto es es el relato de un periodista. Porque, claro, no es un es un borracho al que han atropellado en la calle, pero también era un amigo de Raskolnikov, con lo cual no es que Raskolnikov asista a un borracho que atropellan en la calle, asiste a un amigo. Y por otro lado, sea o no amigo un borracho al que han atropellado en la calle, pues es una persona a la que hay que socorrer, por el simple hecho de que es una persona, es decir, que accidentada. Claro, es que este tío es un cretino de categoría, ¿no? Pero bueno... Sin más, con el testimonio de mi particular estimación a la honorable Avdotia Romanovna, le ruego se digne aceptar la expresión de los sentimientos de respetuoso afecto de su humilde servidor, y aquí firma con su nombre, no firma el energúmeno, que es para mí es un energúmeno, sino que firma Piotr Lucin. Bien, bien, es cursi, es malévolo, es energuménico, es un cretino completo, pero así es como se expresa en términos, por otro lado, completamente académicos, es decir, es que te habla como un profesor universitario o como un regente del siglo XIX.
¿no? Es decir, como un personaje pues galdosiano, como un personaje dostoyevskiano, como un personaje zolesco, como un personaje que es la caricatura del mundo académico, en definitiva. Tengo el honor de levantar un pie, tengo el honor de mover un dedo, tengo el honor de ir al cuarto de baño, ¿no? Todos tienen el honor de ser energúmenos completamente. Pero lo que sí queda claro en este conjunto de capítulos a los que nos acabamos de referir es que la novela realista es la novela que pone por vez primera sobre la mesa los problemas psicológicos de los personajes. La novela naturalista es la que explica estos problemas psicológicos ya desde una perspectiva profundamente fisiológica que incide sobre todo en lo que históricamente ha sido el primer enfoque de las psicopatologías, el enfoque biomédico, el enfoque biológico. Como sabemos, existen muchos criterios o muchos modelos de interpretación de los problemas patológicos, de las psicopatologías, pero básicamente hoy se habla de tres. Se habla de tres porque son los tres que históricamente han absorbido o han aglutinado a otras tendencias. El primero de ellos históricamente es el modelo biomédico, el segundo históricamente es el modelo conductista y el tercero, que está muy presente en nuestro tiempo, es el modelo cognitivo. Es decir, la psicología biomédica, la psicología conductista y la psicología cognitiva. Claro, evidentemente son tres tendencias no necesariamente exclusivas o excluyentes, sino que cada una tiene su grano de arena o su montaña de arena para explicar los problemas psicopatológicos. Claro, la psicología biológica considera que los problemas psicopatológicos, los problemas psíquicos, los problemas de salud mental, tienen que ver con un órgano del cuerpo que está dañado y que funciona mal. Es decir, una lesión cerebral, una lesión fisiológica, que debido a precisamente a esa lesión orgánica, a la lesión de un órgano o a la lesión de una parte del organismo, pues se produce un problema mental, un problema psicopatológico. De tal manera que daños en el cerebro ocasionan daños en formas de comportamiento, en formas de conducta, en formas de pensar, en formas de actuar. El origen de un problema psíquico estaría en el daño de un problema orgánico, en el daño de un órgano. Por lo tanto, las enfermedades mentales serían ante todo enfermedades mentales causadas por enfermedades fisiológicas. Este fue un aspecto que sobre todo la novela naturalista explotó más que ningún otro y que la novela anterior al siglo XIX también tendió a considerar, es decir, la locura como un problema que tenía un fundamento físico, fisiológico. Esta tesis es ya la tesis que sostiene Hipócrates y era la tesis contraria a Platón. Platón sostenía que la locura tenía una causa metafísica. Bueno, para Platón todo tenía una causa metafísica, porque el reino de Platón no era un reino de este mundo. Entonces no deja de ser paradójico que el fundador de la filosofía haya sido Platón, cuando Platón construyó una filosofía que no es de este mundo. De hecho, Platón le construyó la filosofía a Jesucristo. Platón construyó la filosofía a la Iglesia Católica, mucho antes de que existiera la Iglesia Católica. Es decir, ¿por qué? Pues porque la filosofía de Platón no es una filosofía de este mundo. Entonces no deja de ser curioso que consideremos a Platón como el fundador de la filosofía cuando Platón es el fundador de la filosofía del otro mundo, pero no de nuestro mundo, en definitiva. Otra cosa es que la filosofía platónica tenga componentes que debidamente reexplicados, debidamente reinterpretados, puedan servir para explicar cosas de este mundo. Pero claro, no deja de ser irónico considerar a Platón como el fundador de la filosofía cuando lo único que podemos aceptar es que Platón es el fundador de la filosofía idealista. Porque ya digo, Platón es el filósofo del cristianismo. Es el que diseñó la arquitectura filosófica de la Iglesia Católica. Más católica que protestante. Más católica que protestante. Quiere decirse con esto que la interpretación biológica de las enfermedades mentales considera que el origen de la enfermedad mental es una lesión orgánica, es una lesión en el organismo, es una lesión en un órgano del cuerpo. Y esto explicaría pues, los trastornos neuropsicológicos o neurofisiológicos. Otra tendencia es la que representa la psicología conductista. Esto lo saben de sobra los psicólogos, no hace falta que me presten los psicólogos atención porque esto ya lo saben ellos. Pero la psicología conductista, que se desarrolla sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, a partir de Skinner, a partir de la reflexología soviética, surge pues, ante el desencanto de ciertas explicaciones de la tendencia biomédica o biológica que algunos psicólogos consideran insuficientes para explicar los problemas mentales. Algunos psicólogos consideran que no todos los problemas mentales son enfermedades mentales. No todos los problemas psicopatológicos, valga la redundancia, se deben a una enfermedad.
sino que se deben a trastornos del comportamiento debidos al ambiente, al contexto, a la sociedad. De tal forma que si un determinado individuo desarrolla conductas anómalas, debe ser sometido a una terapia social para curar esa conducta anómala. Porque no es una enfermedad causada por la lesión de un órgano, sino simplemente es una alteración en el comportamiento causada por un ambiente que ha inducido a comportarse de ese modo. De tal forma que si introducimos al individuo en otro ambiente y le inducimos a comportarse de otro modo, pues dejará de desarrollar comportamientos anómalos. Claro, esto desde el punto de vista de las sociedades totalizadoras es enormemente útil, porque sometemos a un individuo a determinadas formas de conducta y formas de comportamiento codificadas en un totalitarismo, y el totalitarismo decide qué es moralmente bueno y qué es moralmente malo, se proscribe lo moralmente malo en términos totalitaristas y se induce a lo potencialmente bueno y a lo moralmente bueno en términos totalitaristas, y entonces asunto resuelto. Pero claro, esta tesis, que es una tesis fuertemente sociológica, donde la psicología queda dominada, queda subyugada por lo sociológico, naturalmente se basa en el aprendizaje vicario, es decir, el aprendizaje en virtud del cual el ser humano debe imitar lo que hacen otros. Claro, esto exige una sumisión absoluta al poder. Esto es, claro, el conductismo es la psicología de los totalitarismos, en definitiva, llevada al extremo. ¿Por qué? Pues porque una conducta que se tipifica como anómala, como anormal, como alterada, se corrige terapéuticamente o logoterapéuticamente, introduciendo al individuo en una serie de procesos conductistas que restauran su comportamiento correcto. Y si no es posible esta restauración, pues el totalitarismo dispone que el individuo debe ser eliminado, debe ser suprimido. No, claro, esto implica una moral muy dura, una moral que son las normas de cohesión del grupo, las normas de unidad de un grupo, que para los totalitarismos funciona perfectamente. Pero claro, ¿y si toda la sociedad es anómala, en definitiva? Porque esto implica la actitud del consenso mayoritario. ¿Podemos someter a referéndum la legitimidad de las religiones? Imagínense que la mayor parte de la gente decide que Dios existe y que Dios interviene en nuestros actos, y esto se vota, gana por mayoría, y entonces se considera que en fin, estamos supeditados a un poder trascendente, intervencionista, voluntarista, etcétera, etcétera, ¿no? Y como hay que acatar la voluntad de la mayoría, porque es democrático acatar la voluntad de la mayoría, pues volvemos por la vía de la democracia a instaurar sociedades teocráticas en pleno siglo XXI. Claro, esto es enormemente peligroso, porque es justamente utilizar un procedimiento absolutamente contrario a la democracia para instaurar democráticamente un totalitarismo. Claro, habría que pensar si estos procedimientos no concurren actualmente en muchas de nuestras formas de comportamiento. Claro, ¿quién determina lo que es una conducta anómala? ¿Cómo se determina la anomalía de una conducta? Esto es enormemente peligroso y hay que ser muy cauto, porque podemos decir que comportarse de un determinado modo, pues es una anomalía que hay que corregir. Todos estamos de acuerdo en que la pederastia es una anomalía, pero imagínense por un momento, aberrantemente, que estamos supeditados a una sociedad de pederastas, como en parte era la sociedad griega que abogaba Platón. ¿Cómo corregir esto? O sea, ¿cómo convencer a la gente de que esto es una anomalía destructiva? Imagínense ustedes que viven en la Alemania nazi y que, conforme a las normas del totalitarismo nazi, pues determinadas formas de comportamiento son anómalas y deben suprimirse, pues como la homosexualidad o simplemente vivir como un judío, por ejemplo. Claro, este tipo de cuestiones son enormemente peligrosas porque pueden llevarnos a cometer auténticas atrocidades, auténticas barbaridades, ¿no? Literalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se tipifica una conducta como anómala, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es un arma muy peligrosa. Y finalmente, la tercera de estas tendencias es la psicología cognitiva, en virtud de la cual se cifra que para diagnosticar o para identificar o para objetivar, para tipificar una conducta anómala, hay que ver
hasta qué punto los procesos de conocimiento, los procesos de cognición, los actos de conocimiento, los sistemas de procesamiento del conocimiento son o no anómalos. Porque, claro, evidentemente, desde el punto de vista de los problemas cognitivos, de los problemas de conocimiento, las interpretaciones inapropiadas de la realidad pues pueden conducir a problemas mentales. Claro, si nosotros interpretamos equivocadamente el trueno o el relámpago no como un fenómeno meteorológico, sino como la ira de un dios, pues evidentemente causaríamos risa al que nos oyera. Pero causaríamos risa en el siglo XXI y en el siglo XX, pero no causaríamos risa en el Paleolítico inferior, porque en el Paleolítico inferior no hay una interpretación meteorológica como hay hoy día del trueno o del rayo, porque la ciencia no se ha desarrollado lo suficientemente como para desposeer de una implicación metafísica la presencia del trueno o la presencia del rayo como fenómenos meteorológicos. Quiero decir con esto que un mal funcionamiento de los procesos de conocimiento, por ejemplo, considerar en el siglo XXI que la Tierra es plana o considerar en el siglo XXI que el trueno procede de la ira de un dios, nos sitúa en un tercer mundo semántico. Pero ustedes imagínense que en un momento determinado los terraplanistas tuvieran el control de la globalización y los que fuéramos anómalos fuéramos aquellos que consideramos que ya España, ¿verdad?, en el siglo XVI ha dado geográficamente la vuelta al mundo, ha circunvalado completamente el globo terráqueo. Entonces, claro, depende quién sea el dueño del conocimiento para imponer un concepto racionalista que pueda situarnos bien en un tercer mundo semántico o bien en una conducta anómala. Claro, es que las obsesiones, las patologías, los estados de ansiedad que hacen que el ser humano no perciba adecuadamente la realidad, porque claro, percibir la realidad de manera inadecuada, ¿qué es? Porque entonces, si la percepción inadecuada de la realidad es una patología, entonces tenemos que declarar toda la filosofía idealista alemana como una auténtica patología. Entonces tenemos que declarar a la filosofía kantiana como una patología. Tenemos que declarar a la filosofía de Fichte o de Hegel como una patología, porque son filosofías incompatibles con la realidad. Y de hecho, no en vano, la Alemania que crece al calor de las filosofías idealistas de Kant, de Hegel y de Fichte, termina con el nazismo. No en vano eso ocurre, no por casualidad ocurre eso. Por lo tanto, claro, las filosofías que gozan de tanto prestigio como las filosofías idealistas, en muchos casos son filosofías inadecuadas para comprender correctamente lo que la realidad es. ¿Por qué? Pues porque la filosofía idealista, en definitiva, está postulando que donde hay un molino, uno tiene derecho a ver un gigante. Y claro, esto es legitimar el derecho a una interpretación inadecuada o idealista de la realidad, que resulta muy atractiva por aquello de que somos idealistas, como si los idealistas nos condujeran a un mundo mejor, cuando en realidad están conduciendo a utopías que son novelas mal escritas en tiempos de crisis, en definitiva. Los tiempos de crisis son equivalentes a los estados de ansiedad en los seres humanos. Y los tiempos de crisis, que son permanentes, porque no hay ningún tiempo en que no sea crítico, evidentemente exige e impone una visión de la realidad que resulta muy imperfecta, muy inadecuada. De la misma manera que un ser humano sometido a altos niveles de estrés o de ansiedad tiene una percepción de la realidad completamente inadecuada, completamente enfermiza y, por tanto, patológica. Claro, cuando se alteran los procesos de conocimiento del ser humano, indudablemente se puede inducir al ser humano a vivir en un tercer mundo semántico. Y claro, vivir en un tercer mundo semántico implica desarrollar un despliegue de conductas patológicas. ¿Por qué? Pues porque se trata de enfrentar al ser humano a falsos problemas. Y los falsos problemas exigen soluciones también falsas. Y esto es el gran problema, porque claro, ¿es el idealismo una filosofía patológica? ¿Es la filosofía kantiana una psicopatología, en definitiva? ¿No es Nietzsche el resultado de una acumulación de idealismo filosófico que solo puede terminar precisamente en un manicomio? ¿No es eso Nietzsche? ¿No es eso la filosofía de Nietzsche? ¿No es la literatura de Dostoyevsky un cúmulo de procesos de conocimiento que inducen al ser humano al aislamiento, que es una forma crónica de infantilismo, el aislamiento en definitiva, y que no desemboca más que en la exaltación de las psicopatologías? ¿En qué termina el siglo XIX? Más que en la exaltación de una serie de psicopatologías que son el resultado de las filosofías anglosajonas, de las filosofías idealistas con las que irrumpe la anglosfera en la Ilustración Europea, en definitiva. Hombre, es decir, los análisis de procesos de conocimiento y de estructuras de conocimiento que generan o que controlan
la aparición de conductas anómalas, la aparición de comportamientos anómalos, tienen mucho que ver con el desarrollo de sistemas educativos que orientan al ser humano al engaño. Porque, claro, educar para engañar es lo contrario, hay que decirlo aunque sea obvio, es lo contrario de educar para desengañar. Y el único secreto del éxito en la vida es la educación para el desengaño, porque la educación para el desengaño solo conduce al fracaso. Es decir, a comportamientos patológicos que hacen que la vida del ser humano esté muy por debajo de las exigencias que la realidad requiere simplemente para sobrevivir. Por esta razón, si algo nos enseña la literatura de Dostoyevsky, que ya nos había enseñado mucho antes la literatura de Cervantes, es que los idealistas son incompatibles con la realidad y que el idealismo es una forma de ejercer una patología.